Buenas noches. Buenas noches, Katherine, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Aquí disfrutando de la lluvia. Eso estoy viendo que está lloviendo, ¿verdad? Sí, aquí está lloviendo ya. Sí, estaba viendo yo y preocupado dije yo, se habrán ido para la playa, pero está lloviendo, no creo que Wendy, Katherine y todos los demás hayan ido para la playa. No, Ali, aquí estamos. En martes, imagínense, en martes irse para la playa, más que llueve. Qué gusto saludarles, ¿verdad? Y gracias por estar. Seremos en este caso puntuales, ¿verdad? Con los que estemos, ¿verdad? Que ya se están sumando la mayor parte, pero vamos a ser puntuales porque hay un material muy, muy importante sobre marca, sobre posicionamiento y sobre todo cómo darle valor al producto o servicio, ¿verdad? Es un proceso realmente interesante y un producto muy, muy profundo, ¿verdad? Para poder desarrollarlo. Entonces, vamos a iniciar puntuales y ojalá todos se puedan sumar, ¿verdad? Sé que en algunos casos está lloviendo, pero es determinante realmente el poder apreciar el gesto que ustedes tienen de conectarse, ¿verdad? Y por supuesto, yo les prometo que no se van a arrepentir, todo lo contrario, traemos en este caso una clara referencia de cómo empezar ya a construir los productos y cómo nos podemos nutrir de ese desarrollo mínimo necesario para construir un producto dentro del marketing digital, ¿verdad? A veces se vuelve un poco difícil dar una fórmula, porque no hay una fórmula, ¿verdad? Alguien me escribía después, me decía, ¿cuál es la fórmula? No hay una fórmula. Hay que visualizar cuál es la empresa, cuál es la realidad del producto, servicio, cuál es el segmento, qué es lo que de repente se gestiona y sobre eso, pues, trabajar, ¿verdad? Pero no hay una fórmula mágica. Lo que hay son procesos mínimos necesarios, básicos, ¿verdad? Básicos. Indudablemente. Así que bienvenidas, bienvenidos, ¿verdad? Sé que la mayor parte se está sumando en este momento. Hoy vamos a ver un tema crucial. Por eso me interesa comenzar exactamente a la hora, porque nos permite visualizarlo de una manera clara. Siempre llevaremos la misma agenda. Vamos a exponer un poco lo que estamos desarrollando. Ayer hablamos sobre marketing estratégico, ahora hablaremos de cómo darle al producto o al servicio una propuesta de valor y posicionamiento. Y eso muchas veces es lo que determina la primera llave de abrir esa puerta del marketing digital. Alguien me preguntaba, y vuelvo a repetir, no hay una llave mágica. Hay una construcción, hay un proceso. Cada producto y cada servicio tiene una identidad que nosotros debemos de a ayudar a crecer, desarrollarse y por supuesto formar, pero no hay una llave mágica. Lo que sí hay una posibilidad de construcción y eso indudablemente nos lo da la certeza de manejar herramientas, técnicas, modelos. ¿Por qué? Algunas veces los salvadoreños tendremos a decir, no, eso es muy aburrido, eso yo mejor lo hago. El problema muchas veces es que la inferencia, es decir, lo que yo creo, no tiene una base sólida técnica científica. Entonces tenemos que ampararnos y por eso a veces fracasan los negocios o invertimos mal en publicidad digital, ¿verdad? Lo que debemos hacer. Directamente cuando lo hacemos desde una agencia, la agencia no lo hace inferencialmente porque sabe que necesitamos resultados. Por eso es importante el diagnóstico a cuál público vamos a destinar, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar y cómo lo vamos a transmitir. Esta noche, indudablemente, me place mucho a mí compartir, irnos colocando ya en la propuesta de valor y de posicionamiento de los productos y servicios. Si usted y yo hacemos esto en la colocación de productos y servicios dentro del marketing digital, indudablemente, indudablemente, vamos a precisar elementos de efectividad, eficiencia y, por supuesto, eficacia. Efectividad, vamos a llegar a la meta que nos tracemos. Eficiencia,
la administración correcta de los recursos y eficacia la combinación de ambos. Llegamos a la meta con el recurso adecuado y por supuesto. Entonces, esta noche veremos eso. Veremos la propuesta de valor de posicionamiento de un proceso, de un producto, de un servicio, de una marca y cómo esta en determinado momento nos posibilita crear algo, ¿verdad? Compartiré cuál es el fundamento, pero luego nos iremos a evaluar cómo se construye esto, ¿verdad? Vamos a ir directamente a la construcción, ¿verdad? De esta tarde le decía a un jefe de comercialización y marketing, ellos apuestan mucho por el marketing digital, han invertido una cantidad seria, ¿verdad? Cuando hablo seria, son miles de dólares, ¿verdad? Que hay una partida especialmente para ellos, pero el problema es que los resultados no se han estado dando. Por eso es que consultaban un poco con este servidor qué hacer. Indudablemente él me decía, ya tenemos esto, sí, pero hay que revisar desde la base. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de valor que nosotros hacemos? Tenemos segmentado, sabemos el nicho, sabemos la tribu, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Y rápidamente identificamos que la propuesta de valor de ellos no es la mejor ofertable. Significa que hay un factor diferenciador que debemos siempre nosotros proyectar. Y eso es lo que quiero compartir ahora con ustedes. Así que bienvenidos, bienvenidas. Recordarles siempre que al final estaré pasando lista. Suplicarles enteramente, sé que hay un sacrificio enorme el estar en las clases, pero sé que se debe a su posibilidad de desarrollo. Esto es parte de su desarrollo. No olvide, jamás dejamos de aprender. Siempre tenemos que estar en aprendizaje. Quien de repente alcanza un nivel de experticia sobre una área y no se sigue preparando, pues queda desfasado. Antes eran 2 años. Ahora, después de la pandemia, se habla de 6 meses. Y eso es lo que nos piden a nivel académico, 6 meses como máximo de pasar sin actualizar. Luego de 6 meses estamos desactualizados y por lo mismo tenemos que meternos en un curso que nos permita en aquellas habilidades, en aquellas competencias de poder desarrollarnos. Para mí es un honor, un placer estar con ustedes. Daremos la conferencia, estaremos en este caso unos breves minutos viendo el fundamento, estableciendo nuestro fundamento, suplicarles por favor siempre, porque hay una supervisión de INSAFOR, sus cámaras encendidas, y por supuesto nuestra metodología muy particular es poder tener ese intercambio. Crecemos todos. Y recuerde, estamos ocupando una estructura de educación andragógica, educación para adultos, ¿verdad? La educación para adultos es la participación directa, refuerzo participativo. ¿Qué es lo que yo opino? ¿Qué es lo que yo rescato? Esa es parte de la formación. La inercia, en este caso, o el estar inerte, es lo que no debemos hacer, sino aquello que me permite, en este caso, generar una fragua directamente de respuesta. Evaluar qué elementos son los determinantes, si son todos o son algunos, tomarlos, evaluarlos y aplicarlos. Eso es una base fundamental. En todo contexto, Centroamérica, Suramérica, dentro de poco yo voy a México unos días y lo mismo pasa. No hay una, indudablemente hay mucho más desarrollo en algunas áreas. Querétaro es un lugar donde yo lo visito, pero se aplica lo mismo. No tenemos nada que envidiar en nuestro proceso. Así que permítame compartir con ustedes lo que hemos preparado esta noche, recordarles siempre el favor de sus cámaras, hay una supervisión de INSAFOR y para mí siempre es un honor el estar con ustedes. Déjenme esta noche el poder compartir con ustedes un material muy fresco, un material muy propio, un material muy establecido. No es algo que dimos hace 5 o 6 años, sino es un material muy, en este caso, perfilado, de hace, en este caso, no más de 2, 3 semanas, que hemos estado, se está construyendo constantemente. Esto es evolutivo, ¿verdad? No podemos hablar de verdades absolutas, no la hay, solo Dios. Pero las verdades, en este caso, en la tecnología, son una evolución permanente. Entonces, déjenme un poco compartir con ustedes lo que esta noche tenemos. La verdad, yo estoy muy, muy, muy contento de tenerle acá y poder compartir con ustedes y espero
poderle servir a usted en este curso en donde usted y yo, pues queremos, en este caso, de la mejor manera, establecer un punto de llegada, posicionamiento y propuesta de valor. Esa es una llave. Y comienzo diciendo que es una llave. ¿Cómo nos recuerdan y cómo hago que la propuesta de valor, es decir, qué es lo que yo ofrezco con mi producto y servicio, la gente en determinado momento lo perciba, lo establezca y, por supuesto, lo identifique? ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando claramente de esto, de que cómo agrego a mi producto o a mi servicio en el marketing digital una propuesta de valor. Un modelo de valor ampliamente utilizado es la propuesta de valor de Canvas. Ustedes lo han visto, creado por Alexander, ¿verdad? Y es un modelo claramente propio que de repente alguien me diría, es básico. Sí, pero lo básico es lo que necesitamos. Osterwalder es el apellido de él. No obstante, la mayor sincronía de lo que él ha presentado es que el modelo es estructurado en la identificación, en la comunicación de ya sean productos o servicios, y estos tienen algunos bloques que son importantes. Ya los hemos visto, pero hay que tener una perspectiva. ¿Qué es esto? La teoría de la perspectiva comparada. ¿Qué cosas son las que agrego a mi producto o servicio? Y Alexander en este caso habla de una propuesta de modelo. El primer elemento son los segmentos de clientes. Es decir, hay que identificar los diferentes grupos de clientes a los que nosotros nos vamos a dirigir con nuestro producto o nuestro servicio. Y indudablemente hay que comprender las necesidades y características que ellos tienen. Ya lo hemos dicho, un segmento, un nicho, pero rescatamos del primer elemento un proceso. Si usted no identifica cuál es la necesidad y las características del segmento, usted está muerto. Repito, el segmento de los clientes a los cuales usted dirige, lo principal que debe de identificar cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, yo identifico necesidades en alguno de ustedes. Son necesidades diversas. Se ha metido en este curso porque quiere que su producto, servicio o sus propios contenidos o la proyección en su trabajo pueda en determinado momento sufrir un cambio, ¿verdad? A través del marketing digital. Entonces, el primer elemento que en este caso Alexander nos muestra es que debemos saber, Marvin ya nos dijo eso, exactamente, y lo volvemos a acentuar, necesidades y características. ¿Qué es lo que necesita la persona? ¿Qué es lo que necesita? Nosotros estamos a punto yo me he hecho socio de tres personas más, a punto de iniciar un negocio. Y hemos identificado una necesidad en Centroamérica. Hay una necesidad claramente, indudablemente no le puedo decir el servicio que vamos a lanzar ahí por octubre, noviembre, pero es una plataforma muy clara, pero hemos identificado una necesidad de las generaciones actuales, pero también que transpone a las generaciones nuestras, generaciones de los 80, de los 90, generaciones del 2000 también. Entonces, lo primero que debe identificar es una necesidad para tener una propuesta de valor. Es la base. Cuando a usted de repente tenga el producto o servicio, tiene que saber cuál es la propuesta de valor y qué es una propuesta de valor que le da peso a lo que usted está vendiendo. Ya identificó la necesidad. Ese es el primer elemento. Las características de esas personas que tienen esas necesidades. Y eso le hará ser más efectivo en lo que está construyendo en su producto. Ojo con esto. Cuando empezamos nosotros a construir el valor, vamos a veces modificando el producto o servicio, su presentación, el lugar donde está. Para eso nos sirve en la propuesta de valor, para acercarnos más efectivamente a la necesidad y a lo que quiere el público. No es que ellos tienen que acomodarse a lo que yo venda. Existe mucha competencia. El segundo elemento para construir una propuesta de valor es que indudablemente tenemos que identificar cuáles son los problemas o necesidades del cliente. No solo las necesidades, estoy hablando de comprenderla, sino que colocarle nombre y apellido, es decir, cómo establecer un marco
regulatorio, es decir, definir los problemas que ellos tienen. Cuando yo defino problemas, entonces estoy definiendo necesidades. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene una mujer? Dígame usted una necesidad que tiene una mujer entre los 19 y 30 años. ¿Qué necesidad podría tener? De cualquiera. Hábleme de cualquier necesidad que podía tener o un problema que podía tener. Las manchas de sol. Las manchas de sol, perfectamente. Es algo que se ve claramente. Yo le preguntaba en mi ignorancia a una persona, ¿por qué te aplicas tres capas de maquillaje? Ignorancia, ¿verdad? Del que está hablando en este momento. Me decía, es que tengo una mancha de sol y con eso lo cubro. Un problema o una necesidad de un cliente que debemos resolver, indudablemente. Entonces, cuando yo determino el problema o la necesidad del cliente, se me es mucho más fácil. Un segundo elemento entre las mujeres entre los 30 y 45 años, así para dejarlo más amplio. ¿Cuál será un problema que tienen entre 30 y 45? Las arrugas. Las arrugas. Oh my God. Cuidado de hello, las dijeron las arrugas. Vengo por acá, arrugas. La cuidado de la noche. Mándeme. Cuidado de la piel. El cuidado de la piel, ¿verdad? Lo que una dermatóloga amiga mía me dice y que se llama arrugas prematuras, ¿verdad? Que lo produce el sol, lo produce el desvelo, ¿verdad? Arrugas prematuras. Tengo un amigo que es médico cirujano plástico y me estaba dando un dato increíble. ¿Cuántas personas ocupan el sexo femenino entre 25, ya no 30, 25 y 50 años votos? ¡Wow! Es bastante, bastante. Y el costo no es barato, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Algunas conocen muy bien el costo, ¿verdad? Ya lo conocen muy bien. Entonces, identificamos un problema. Ahora, ¿cuál podría ser el problema para los hombres entre los 30 y 45 en este caso? Por favor, oriénteme, ¿cuál podría ser el problema que podemos tener los hombres entre los 30 y los 45 años? Calvicie. Barba. Sí. Barba, bien dicho. Ariel dice el cabello, sí. ¿Qué más? Tres problemas, ya los compañeros ahí ya dijeron claramente. ¿Solo esos? ¿Somos felices no, solamente en no eso? No sé si caberá el tema del sobrepeso en los hombres también. Sobrepeso, sí. Cuando sí. se casan y engordan, ¿verdad? es un efecto que se da. Un problema que... Digo yo, no va. Es un problema. Ok, vamos a recuperar la vista. Bien dicho, Katherine, la vista. Y María Fernanda también, sí. Y no sé, ¿verdad? Que engordan, ¿verdad? Dice que es un efecto natural. Ok, diagnosticamos problemas o necesidades. Alguien me decía en redes sociales, me ponía, ¿qué clase de negocio debo poner? Pues que hay que preguntar, ¿verdad? Hay que preguntar. El problema es que usted quiere colocar un lugar de venta de pupusas donde no se vende pupusas, todos son piquis, ¿verdad? Y solo quieren ir, en este caso, a la pizza, al Wendy's, ¿verdad? O cualquier otro tipo de... Entonces, hay que detectar cuál es el problema y hay que ponerle nombre. El problema, la necesidad, define el problema y con eso vamos a estar buscando la solución. Si sabemos que el sobrepeso, para algunos, ¿verdad? Cuando comemos mucho, es un problema, y sí, pues, es un problema claramente establecido. Entonces, el modelo le dice, quiere agregarle valor, identifica con nombre, no solo identifica cuál es la necesidad. Sí, la necesidad es que tiene algunos problemas, no, ponle el nombre y define cuáles son. Es decir, al comprender esto, nos ayuda a diseñar características y beneficios que nuestro producto o nuestro servicio pueden satisfacer la manera más efectiva. Yo siempre me pregunté, ¿qué es más difícil? ¿Una mujer calva o un hombre calvo? ¿Qué será más difícil? Una mujer. ¿Por qué? Una mujer. ¿Por qué? Un hombre. Una mujer. Una mujer. Un hombre naturalmente puede poner peluca. Y los hombres no, ¿verdad? Indudablemente se nos vería raro. Nos ponemos una peluca, ¿verdad?
La mujer puede utilizar una peluca, un turbante, cualquier accesorio en la cabeza para verse bella. En cambio, el caballero no. Sí, ¿verdad? Y tendríamos problema ahí si veríamos. Ok, entonces, si yo sé cuál es la característica, cuál es el problema con nombre y apellido, la necesidad, entonces me es mucho más fácil dar soluciones como la que Andrea estaba dando. Permitirme saber qué tipo de productos es lo que yo estoy, en este caso, proporcionando. Y se lo decía este día también en la mañana, a primera hora, a una óptica, ¿verdad? Le decía yo, el problema muchas veces es que la óptica solo me ofrece productos limitados. Productos limitados significa que hay un par de lentes que quizás no van con lo que yo necesito. Y eso en determinado momento no me proporciona una solución, que es el tercer elemento. Describa el producto o servicio y resuelva el problema con una solución. Su producto, mi servicio y su servicio debe ser una solución. Si usted no da soluciones con su producto y su servicio, no, pues si yo resuelvo, pues sí, pero toda la competencia resuelve. Y vamos a ver lo trascendental es que usted no pueda competir. Aquí van a destacar características, la funcionalidad de lo que usted ofrece, las ventajas, qué hace el producto que sea único, qué lo hace valioso a los clientes. El día de ahora me hablaba, yo le comentaba de la empresa que me decía que le cobran la tercera parte de lo que yo le cobro. Y me dice, mira, mejor me voy a decidir por vos. No, 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 usted decida. Lo que pasa es que no tengo la seguridad, no me dan la seguridad. Nadie le va a dar la seguridad, le digo. Es decir, que aumenten las ventas, nadie puede darle una seguridad. Pero sí puede darle características y funcionabilidad de que el producto o servicio tiene una solución. Hay varias soluciones que dar. ¿Qué solución puede dar? Destacar en motivación, destacar en aspectos de organización, destacar en experiencias. Ya ha pasado por esas fraguas. Cuando de repente, es como cuando yo estaba en una fragua de poder colocar una empresa, ¿verdad? Hace varios años, y se le contaba la historia a un empresario, y él se ponía a reír. Me decía, eso es fácil. Claro, él había pasado por mil y una aventuras, para mí era la primera experiencia. Claro, cuando ya entramos en ese dilema, esta parte de compartir la facilitación nos nutre. ¿Por qué? Porque nos hace más funcionable, me permite tener ideas, en este caso, me presiona para que yo investigue. Estos elementos le presionan. Al que está como facilitador, le presiona para que podamos encontrar soluciones con nuestros productos y servicios. Y ese es el tercer elemento. ¿Qué soluciones está dando usted? ¿Hay una ventaja? ¿Es funcionable? ¿No es funcionable? ¿Es valioso para los clientes? Usted dice, no, hoy no compré con José, voy a comprar con Juan. Su solución, en este caso, alguien más se lo da. El truco, ¿sabe cuál es? Y perdone ocupar esta palabra muy del vulgo. ¿Sabe cuál es la llave? Es que usted dé una solución que los demás no puedan dar. Sencillo. Es que usted proporcione elementos de funcionabilidad del producto o servicio que nadie más pueda dar. ¿Y cómo lo doy? Bueno, hay que investigar. Tiempo es uno de ellos. Sí. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión, empaque. No existe una segunda oportunidad para la primera impresión, en este caso, comunicación. Es importante los bots, es importante. Pero mucho más importante es la interacción que yo pueda tener con las personas con las respuestas adecuadas. Funcionabilidad. ¿Me da lo que realmente está diciendo? Y eso al final me provee de elementos mínimos necesarios. El cuarto elemento, mire rápidamente, los canales que usted ocupa, se refiere a cómo lo va a distribuir. La comunicación que usted utiliza, ¿cómo está con los clientes? Ah, si le gusta, bueno, y si no, no. Se da cuenta que usted está enviando con un Uber que probablemente yo mandé a traer algo este día con un Uber. Bueno, lo pedí, ¿verdad? En una plataforma. Y el muchacho venía complicado. El muchacho no saludó. En este caso tocó únicamente el timbre. Abrí, ¿verdad? Ya tenía la bolsa. Y de repente, pues andaba con un problema. Se refiere a eso. Yo tengo que saber quién entrega mi producto.
Porque mi producto no solamente es esa forma de cómo utilizo el canal, la comunicación que estoy utilizando, es una propuesta de valor. La gentileza con la que usted habla, la propiedad con la que usted conoce el servicio o producto. Rápidamente uno identifica cuando alguien conoce. No sé si a ustedes les pasa, cuando alguien está frente a usted y le escucha hablar, le escucha en este establecer, usted sabe claramente si la persona es un charlatán o realmente es alguien que conoce el producto o el servicio. También acá, usted sabe cuando alguien de repente, y eso tiene que ver con los canales, los canales tradicionales, pero también los digitales, los websites. Yo siempre coloco el nombre de un producto cuando voy a comprar algo, ya sea en los buscadores de las redes sociales, en los buscadores normales y ahora en inteligencia artificial, las aplicaciones móviles, qué calificación le da, qué es la opinión, me voy a ver cuál es la opinión. Eso en determinado momento provoca canal claramente de lo que la gente va a pensar, propuesta de valor, cómo lo valoran, no, hombre, compra ahí, es rápido, te lo entregan, el producto es bueno, la atención es inmediata, no, ni te compliques, es lo mejor que hay. Cuando tú escuchas eso y cuando nosotros escuchamos eso, usted debe saber que tenemos en este caso una propuesta de valor. Indudablemente, la personalización es el elemento más clave para este servidor que puede tener cualquier producto o servicio. La capacidad de personalizar el producto o adaptarlo a las necesidades individuales de los clientes puede ser el factor diferenciador más importante. ¿Cómo lo apropia? Es que fíjese que yo necesito que usted me venda esto, pero yo lo que necesito únicamente es esto, esto y esto. A mí me cabe decir una persona, quiero que me dé una conferencia sobre esto, esto y esto, pero no toque este y este aspecto. Ok, hay que individualizar. Entonces, los clientes valoran la posibilidad de obtener un producto o un servicio que se ajuste específicamente a lo que uno requiere. Y uno puede ir mejorando su experiencia y su satisfacción. Por ejemplo, los empaques. Vuelvo a insistir con algo que realmente estamos haciendo un estudio y nos está dando el estudio acá en El Salvador, claramente. Respuestas increíbles. El olor. El olor, en este caso, es un engage en gran manera. El olor de los productos y servicios, en este caso, tanto del que usted está ofreciendo como cuando se presenta a una persona. Indudablemente. Y eso lo puede ir mejorando usted cuando lo personaliza. Recuerde este dato que pareciera ser insignificable. El nombre de una persona es el mayor halago que puede existir. Le repito nuevamente, el nombre de una persona es el mayor halago que puede existir. Debería de tener usted un planificador claramente orientado de bots que le esté recordando los cumpleaños de las personas. Debería tener claramente identificable todos los clientes a través de un pequeño dashboard conectado a un pequeño ejecutable de Excel en donde le vaya diciendo que esta persona es la que compra más frecuentemente y no que de repente sea la libreta que utilizamos. Usted me dice, no tengo el dinero para comprarlo. Hay claramente estos ejecutables y son sencillos de utilizar, nos da la posibilidad de personalizar. ¿Cuánto me compra en este caso don Julito? ¿Cuánto me compra don José? Estoy viendo aquí en el Facebook, estoy viendo que ya me compró y de repente yo no tengo la acotación o el detalle de personalizar el servicio que doy. A mí cuando una empresa me compra 3 o 4 veces en términos de 4 meses, yo le soy honesto, le ofrezco algo significativo de valor para que ellos sepan que para mí, ellos tienen una incidencia clara y personalizo. Y les ofrezco algo que a mí de repente tiene un valor grande para ellos. Investigo. ¿Cuál es? Usted no me diga, pues le doy un lapicero. Pues eso de repente no sé si será lo mejor. Esa decisión es la que usted debe tomar. Con eso que yo le he compartido, voy a lo último. Mire, déjeme un poco compartir estos elementos que son cruciales.
Indudablemente es la creación del valor y posicionamiento. Es el modelo. Es un modelo, es el que está en boga en este momento. Se llama Dell T4U. Una traducción sería una creación para ti de lo que quiero que recuerdes. Esa es una traducción, ¿verdad? Lo que yo quiero que recuerdes. Es una creación para ti de lo que yo quiero que recuerdes. Si usted quiere ponerle lo más cercano, ¿verdad? Dell T4U, aunque son siglas que ellos utilizan para identificar el modelo. Lo primero que dice el modelo, identifique necesidad, profundice en esa necesidad. Si usted tiene claro cuál es la necesidad, está. Lo segundo, personalice. Y esto puede ocuparlo con el producto, con el servicio, esto puede ocuparlo con la publicidad que usted utiliza, con el contenido que genera. Identifique necesidad y haga una personalización. Vaya claramente, yo acabo de crear un anuncio que se llama solamente para los que tengan, en este caso, el sentimiento de amor. Algo así decía, ¿verdad? Lo creé hace como 3, 4 semanas. Si usted no le interesa lo del amor, entonces este mensaje no es para usted. Personalización. Claramente me estoy metiendo con la personalización de alguien que vive siempre. No usted ha visto alguien que siempre vive con el despecho, alguien que siempre vive poniendo cosas agradables, con esa tribu me gusta a mí meterme. Remember, ¿por qué lo van a recordar a usted? ¿Qué es lo que le va a generar mayor recuerdo? ¿Precio? ¿Tiempo? ¿Imagen? ¿Qué es lo que le va a generar más recuerdo? Ojo, este modelo se aplica no solo al producto y servicio, sino también a los contenidos que nosotros utilicemos dentro del marketing digital. ¿Cómo le van a recordar? ¿Cómo le van a recordar? Y en el cuarto elemento es, ¿qué clase de cosas está construyendo? Ahí dice producto o solución, pero ¿qué clase de cosas usted está produciendo que generan solución a la vida de las personas? Yo siempre le digo a la gente que está conmigo, hemos venido a hacer respuesta y no problema. Soy, en este caso, solución y no problema. Eso debería ser, en este caso, lo que su producto, servicio o su publicidad debería decir. Y al final, indudablemente, dice tres de competencia. ¿Sabe qué es el elemento? Tres cosas que su competencia no ofrece y que usted pueda ofrecer. ¿Cómo? Tres cosas que su competencia no tiene y usted debería de ofrecer. Eso debería dejarlo claro al momento de proveer una campaña, establecer un producto, establecer un servicio, proyectarse en los contenidos, en la publicidad que usted quiere, tres cosas que la competencia no ofrece y yo sí los ofrezco. Y eso es claramente un modelo de valor, es decir, tiene un principio que la gente tendrá, en este caso, que apropiarlo y nunca se olvidará. Posicionamiento, la batalla por su mente, una idea que recordar. Muy bien. Espero que hayamos podido abarcar un poco sobre lo que necesitamos. Qué gusto saludarles a todos. Y déjenme únicamente, en este caso, escucharles a ustedes. ¿Qué les parece de repente alguna de estos elementos? ¿O cuál es más útil a usted sobre la premisa de desarrollo, indudablemente, y sobre ese sistema, ¿verdad? A través del cual nosotros podemos visualizar, ¿verdad? Adriana Elizabeth, ¿está? Bueno, por ahí la vi conectada. Andrea Yulisa, ¿con qué se queda? Con la creación de valor y posición del T4U. Ok. Excelente, Andrea, muy amable. Ariel Aguilar Larín, ¿con qué se queda? Bueno, el proceso a seguir para cumplir todo y con lo último que dijo también. Quedaría más con lo último, buscar lo que la competencia no tiene para le ofrecer. Muy cierto, Ariel. Eso es importante. Yo siempre veo mi competencia. ¿Qué es lo que mi competencia no está ofreciendo? Brenda Esmeralda Rivera. Por ahí vi a Brenda.
Douglas Armando Rosa. Buenas noches. Buenas noches, Douglas. ¿Con qué se queda? Me quedo con el punto que establece cómo encontrar los problemas y necesidades del cliente. Porque siento que es como un punto de partida, porque podemos encontrar un producto que va a resolver ciertas necesidades que el cliente tiene. Y de ahí, bueno, seguir desarrollando el marketing. Perfecto. Es con eso me quedo. Perfecto, tiene razón. Y eso nos permite el desarrollarlo claramente. Y tiene mucha razón, tiene mucha razón en ese sentido. Muy bien, Glenda Rocibel López, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con los 5, pero en especial con los canales, porque necesitamos pues dar una buena atención, tanto físicamente, saber qué es lo que vamos a publicar, cómo lo vamos a publicar, y tener una coherencia tanto en lo que se publique como en lo que se haga en tiendas o pues al momento de entrega. Muy, muy bien dicho. Y hay que tener coherencia. Esa palabra me parece muy bien. Bien dicho. Gracias, gracias, Glenda. Muy amable. Jessica Marcela Ramírez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me quedo con la parte de la personalización. Es muy bueno tratar la manera de que si yo estoy vendiendo algo, ofreciendo un servicio, pues tengo que identificarme con eso. Yo lo veo de esa forma, ¿verdad? Tengo que yo también identificarme con eso, porque si yo no me identifico, pues lo que estoy ofreciendo no va a ser eso. Y también lo último que vimos, que fue lo de la creación de valor y posicionamiento. Ese me gustó mucho porque, bueno, tenemos que enfocarnos en la parte de las necesidades, igual la personalización y cómo me van a recordar. Es muy importante que las personas me recuerden por lo bueno que yo les di. Quizás hace poquito, con la venta que hice de poquito, unas niñas subieron a Instagram el producto que yo les vendí. Les gustó mucho unos labiales de ositos y lo subieron, y más que los labiales de ositos, creo que fue el trato que se les dio, porque dijeron, bueno, cómprenos aquí, nos trataron muy bien y lo publicaron en Instagram. Entonces, y eso da una gran satisfacción, la verdad. Y una publicidad que no se puede en este caso negar, pero sí. Bueno, también, ¿verdad? Las soluciones, ¿verdad? Que andamos buscando. Tratar la manera de que, si no hay, pues, bueno, también trabajo, ¿verdad? Trato la manera de buscar una solución a las personas. Bueno, no hay una cosa, pues, les ofrezco otra. La cosa es que siempre hay que buscar la manera de solucionar o venderles, ¿verdad? No solo venderles, sino que buscar la forma de satisfacerlo, ¿verdad? Ok, y tiene razón, Jessica, tiene razón, ¿verdad? La mejor publicidad es una recomendación, ¿verdad? Y eso nos llena indudablemente de certeza, ¿verdad? Esa es la mejor publicidad que puede haber. Gracias, Jessica. José Ernesto Mezquita Bautista. Hola, Lick, buenas noches. Me buenas quedo noches. Con la parte de personalizar. El activar los sentidos creo que es bastante importante, porque lo podemos ver en la venta de jabones, de champús, de cafés. Bueno, Starbucks creo que hace años tuvo un problema de venta en Europa. Estaba leyendo un artículo y me pareció bien curioso que en las paradas de autobuses colocaron dispensadores con olor a café para activar la parte sensorial y al mismo tiempo que las personas sintieran el olor de café y lo relacionaran con el restaurante o la cafetería, etc. Entonces creo que ahí entra, no sé, si yo me equivoco, una parte del neuromarketing, claro, porque estamos trabajando la parte de los sentidos y es muy interesante cómo podemos persuadir al cliente a través del tacto, a través de la vista, del gusto. Entonces, me parece muy interesante trabajar la parte de personalizar. Claro, no todo lo que vendemos puede llevar algo como olor o de tacto, no sé, ¿verdad? Pero sí tratar la manera de marcar la diferencia
de lo que está haciendo la competencia para poder sobresalir en lo positivo y sobre todo con las soluciones que podemos brindarles a ellos. Muy claro, José, y tiene razón. Yo me acuerdo también de eso, ¿verdad? De esa participación de Starbucks, ¿verdad? Que lo pusieron exactamente los dispensadores para sentir el aroma y eso aumentó, en este caso, la venta. Hace 2 meses estuvimos con vendedores directamente de gestión y de servicios. Y cuando me senté a la mesa, habían hombres y mujeres. Cuando me senté a la mesa, claramente con personas que estaban vinculadas con él, es decir, eran los gestores y vendedores, tres cosas, en este caso, ya que habla de neuromarketing, tiene que ver con la personalización, tres cosas rápidamente percibí. Una, dos de las que estaban ahí, en este caso, no habían comido y se sentía exactamente por su aliento, ¿verdad? Eso es crucial. Dos, había una persona que había utilizado una fragancia, era una señora, una fragancia de perfume, que era, en lugar de atraer, pues repelía. Eso es importante, saber qué tipo de cosas pueden ser, pero no existe una segunda oportunidad para la primera impresión. Recuerde eso, no existe. No existe. Es como cuando va a la casa del suegro, ¿verdad? Y que lo va a conocer por primera vez. Si usted va con los jeans rotos, así se va a acordar, ¿verdad? Si usted va, en este caso, bien vestidito, ¿verdad? O al igual que la señora, no existe una segunda. Y le decía yo a ellos, ¿qué es lo más importante? Hasta cómo yo observo a alguien puede vender personalización. Cuando usted está distraído y en este caso la persona está hablando y probablemente usted le está mandando un mensaje, está personalizando, le está diciendo, lo que tú me estás diciendo no tiene valor. Muy interesante. Gracias, José. Muy amable. Muy amable. Catherine Abigail Ponce. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Bueno, pienso de que cada uno de los pasos que nos ha dado a seguir son bien importantes, ¿verdad? Primero porque es un procedimiento, es algo que tenemos que hacer desde queremos iniciar hasta terminar para poder obtener unos buenos resultados, ¿verdad? Todos los pasos siento que son importantes, desde que empezamos a identificar los diferentes grupos de clientes hasta llegar a conocerlos bien y hacer, como todos decimos, ¿verdad?, la personalización para que ellos siempre se queden con nosotros solamente. Excelente, muy, muy claro. La personalización es un ente que vende. Recuerde eso, vende en gran manera, vende en gran manera. Catherine Vanessa Argueta Brito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me quedo especialmente con la personalización por la importancia, ¿verdad?, de satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, de conocer exactamente en qué se les puede ayudar, ¿verdad?, con nuestro producto, ya sea todo servicio, ¿verdad? Excelente, Catherine. Muy amable. Gracias. Gracias. María Fernanda Ábrego Hernández. La veo conectada ahí, quizás tiene problema para la conexión, María Fernanda. Bueno, si me no, escucha. Hoy sí, hoy sí, María Fernanda, hoy sí, le escuchamos. Me escucha. Perfectamente. Hoy sí. Híjole. Yo quedo con la personalización y también en lo que usted decía, ¿verdad? Podemos solucionar que ellos no están como satisfaciendo o cumpliendo todas las expectativas de los clientes. Creo que también ahí podemos agarrar una ventaja nosotros si somos como observativos, ¿verdad? Al momento de enfocarnos con las necesidades de nuestros clientes,
Creo que también eso le lleva como una ventaja al momento de vender, saber el problema que tiene el cliente y que no le pudieron resolver en otro lugar, pero nosotros sí, entonces ya es como un cliente más ganado, ¿verdad? Porque cubrimos la necesidad y suplimos correctamente observando, analizándolo y explicándole bien lo que nosotros vendemos, lo que ese producto le puede suplir, ¿verdad?, el problema que él tiene. Sí, tiene razón, María Fernanda, muy amable, gracias, y tiene razón, ¿verdad? El poder ser una respuesta es importante. Nancy, Liliana, Joan, Mina. Bueno, el marketing es algo sistémico y sistemático, como usted lo menciona, entonces todos los pasos realmente son muy importantes, pero quizás yo en esta parte me quedaría con el remember, porque eso nos hace inolvidables para el cliente. O sea, hicimos todo un proceso de cosas para que el cliente lo vea así, como recordarnos, porque a veces a todos nos ha pasado, creo, que no se acuerda uno dónde compró tal cosa. Entonces, cuando te recuerdan, puedes volver a hacer una segunda, tercera, cuarta compra o quedarte como un cliente permanente. Entonces, creo que con esa parte me quedaría. Excelente, excelente en este caso. Sí, es como con aquel ex, ¿verdad? Si usted se recuerda. Ay, cómo era, ¿verdad? Se acuerda, ¿verdad? Usted dice, y lo hace suavecito para que no le escuche el que ahora está ahí, ¿verdad? Que es el dueño de su corazón, pero se recuerda, ¿verdad? ¿Verdad? O aquella que de repente usted se recuerda esa comida, ¿verdad? Muy apetecible, ¿verdad? No hablemos de comida, las veo algunas se pusieron algo seria, entonces hablemos mejor de comida, ¿verdad? Entonces, las comidas increíbles, ¿verdad? Hay una comida española que yo no sé la, ahí ya se la voy a decir al final, es una comida espantosa, ¿verdad? Que es un relajo de papa con verduras y una cosa así, ¿verdad? Es una cosa que no lo. Entonces, eso se recuerda por lo malo, pero también se recuerda lo bueno. Recuerde eso. ¿Cómo le recuerdan a usted? ¿Por lo bueno o por lo malo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que de repente hace que alguien la recuerde? Yo recuerdo, yo salí de la Universidad de Don Bosco y recuerdo que había una chica que no era muy buena en la estadística y nadie le quería ayudar. Y yo recuerdo que llegaba temprano a la clase, me pidió ayuda, me acuerdo, en una materia de estadística 2 era. Y recuerdo que le empecé a ayudar, nadie se quería sentar con ella. Y por lo que le recuerdan a uno, pasó el tiempo y no sé cómo se casó con uno de los accionistas de una financiera a nivel regional y ahora es la directora de mercadeo. Y cuando me la encuentro me dice, quisiera que fueras a dar unos cursos. Claro, le dije yo, claro. ¿Cómo la recuerdan? ¿Cómo la recuerdan? Como alguien que realmente puede transmitir, como alguien que puede tener confianza en el producto, en el servicio. ¿Cómo la recuerdan? ¿Cómo la recuerdan? ¿Le recuerdan como alguien agradable o como alguien que dice, fue mala idea, ¿verdad? Fue mala idea. Rosa María Villalta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo me quedo con todo el proceso del T4U, pero principalmente con la personalización, porque lo aplico prácticamente día a día con mis dos trabajos. Tengo un trabajo con una empresa internacional que hemos venido viendo que entre más personalizado hacemos el servicio o la atención al cliente, nos mantenemos o vamos creciendo en cuestión de ventas. Y en mi emprendimiento personal acá en el país, me he dado cuenta en el market, cuando es como tiene un bot de si está disponible, sí o no. Pero cuando vengo yo y no le aprieto el sí y pongo si está disponible fulanita de tal, quiere saber más detalles o algo así, se me hace mucho más fácil cerrar la venta a diferencia de solo darle sí y que se vaya fluyendo la conversación solita. Entonces sí es muy importante como prestarle atención al tema de la personalización porque el cliente se siente como más, con mayor atención. Y he logrado que los mismos clientes me entregan el producto y me dicen, si tiene más, me avisa. Entonces ya quedamos con una relación para largo y no únicamente con una sola venta. Entonces, eso. La personalización es así, ¿verdad? Y realmente sí. Cuando le dicen a uno, sí. Yo le decía a alguien que yo quisiera tener un hermano gemelo que no coma y que no cobre, ¿verdad? Y para poder, en este caso, para poderse repartir uno directamente, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad, Rosa María? Que debía ser así, ¿verdad? Un hermano gemelo, ¿verdad? Una hermana gemela
que no coma, porque eso es lo más caro ahora, ¿verdad? Y que no cobre, ¿verdad? Que no cobre, ¿verdad? Eso sería... Más de un hermano, mejor, más de uno. Más de uno, sí, tiene razón. No, excelente, gracias, Rosa María, muy amable, gracias. Sandra Carolina Medrano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues me ha parecido muy interesante, pero me quedo con la última parte del T4U, especialmente con la personalización y el remember, porque creo que esto de la personalización sirve para todo. Para todos los ámbitos, porque ya me ha pasado que en cierta ocasión fui a una entrevista de trabajo. Entonces, la persona que me estaba entrevistando me hizo unas preguntas sobre mí. Quería que él hablara sobre mí, pero cuando yo estaba hablando, de repente sacó el teléfono y comenzó a contestar mensajes. Entonces, fue así como, qué feo sentí. Porque quería decir que no le interesaba lo que yo le estaba diciendo, entonces simplemente me quedé callada y me le quedé viendo. Entonces, ¿cómo lo recuerdo? Como una persona desagradable. Entonces dije, qué bueno, no voy a trabajar acá. Entonces, igualmente pasa con los clientes, si no le damos una buena atención, si no personalizamos, es bien bonito cuando uno trabaja en servicio al cliente o ventas, y llega la persona preguntando por uno. Entonces, no, yo quiero pasar con él, pero está ocupada, la voy a esperar. Entonces, es muy bonito eso, y eso nos crea la fidelización de los clientes. Y tiene razón, ¿verdad? Yo concuerdo con eso, que cuando entrevistamos, a mí me toca a veces, me contratan para seleccionar algunas áreas, y es desagradable, ¿verdad? Cuando de repente, también el que llega a pedir trabajo, ¿verdad? Va a estar sonando el teléfono, o quizás tiene un novio o una novia tóxica que le tiene que mandar la ubicación, ¿verdad? ¿Dónde está, verdad? O algo así, ¿verdad? Algo parecido a lo que dice Sandra. Tiene razón, ¿verdad? La personalización, ¿verdad? De poner, en este caso, la escucha activa. Hoy construía yo un producto sobre la escucha activa. Es tan determinante que es el mejor engage que yo pueda tener para, en este caso, solidificar mi servicio o mi producto. Y bien dicho en este caso, Sandra. Excelente ejemplo. Igual forma, hay clientes que lo que necesitan es que uno los escuche. Cuando uno los escucha, como que se desahogan. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, sí. Yo tengo unos cuantos clientes que son así, ¿verdad? Es decir, se molestaron con la gestora que le contestó, le dijo, escáleme, por favor, quiero hablar con Marco. Y no pasó nada, pues, o sea, y lo que quiere contarme es un problema. Que todas las llamadas que caen con la gente mía están grabadas, y en este caso con video también, ¿verdad? Entonces, yo veo, no es así. Lo que ellos necesitan es que les escuchen. La personalización, en este caso, y usted escucha la frase correcta, no sé si estoy quitando el tiempo, es la frase más correcta, ¿verdad? No sé si te estoy quitando el tiempo. Y a veces solo necesita y le dice, bueno, yo creo que ya me entendiste, yo probablemente no le he entendido. Pero sí, lo que le puedo vender es el servicio, ¿verdad? Sí, a veces no lo he entendido, ¿verdad? Pero sí, a veces es enormemente, ¿verdad? Hay unos extranjeros que tenemos así de clientes, pero muy buenos ellos, muy buenos en las pagas, muy buenos en todos. Gracias, Sandrita, muy amable. A la verdad. Sonia Elizabeth Hernández. Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. O Master, no sé. Vale, me quedo con el del T4U porque, bueno, las cinco son importantísimas porque si es una cadenita, ¿verdad? Una lleva a la otra. Pero más que todo me llamó la atención la personalización porque siento que si, por ejemplo, yo personalizo mi servicio o personalizo mi producto, mi marca, lo que yo vaya a ofertar, esto me va a llevar a que sea recordado y eso me va a llevar a una... venta, como decía una compañera que también me interesó, o sea, que yo he visto muchas veces entonces se pierde el cliente, entonces me va a llevar a que me recuerde mi producto y siga comprando, una relación a largo plazo, de la compañera, eso me pareció bastante interesante también. Sí, el remember es una de las cosas que
que de repente debería usted darle, como dice en este caso, Sonia, es algo que debemos de poner empeño. ¿Cómo nos recuerdan? ¿Qué es lo que realmente la gente se va a acordar de usted? Yo siempre, en este caso de los equipos, me encanta poder saber cómo me va a recordar. Por ejemplo, ¿usted cómo me va a recordar a mí cuando terminemos el curso? ¿Cómo me va a recordar? Sí, me interesa mucho que de repente usted me recuerde de la mejor manera. Que no diga, pues, sacó una lámina de allá del año 80 o 90 que no funciona para nada, ¿verdad? No, o sea, yo creo que me recuerde como alguien que le he traído cosas que de repente están en boga, cosas que de repente algunas ni siquiera han sido trasladadas directamente a un libro. Un libro se tarda cinco años, gracias Nancy, 5 años para producir un libro, y luego de tres o dos en la editorial, significa que hay un desfase muy grande. Entonces debemos en este caso tener claro cómo nos recuerdan. Eso vende, no importa cómo sea. Yo acabo de ver, o en este caso, con todo gusto, Ariel, ahí le digo dónde estamos. Eso vende. Bueno, yo acabo de ver de una empresa, ustedes lo saben, de inglés, ¿verdad? Una compañía ahí de inglés, que le ha montado una campaña, una chica que es influencer, increíble. Yo creo que ya le botó en Centroamérica, por lo menos le ha botado una cantidad de ventas. Si es que acaso tenía una venta, ¿verdad? Y productos caros, el de ellos, ya se la botó. Y es indiscutible en ese sentido, ¿verdad? Wendy Beatriz Ramírez. Buenas noches, Lick. Bueno, yo en ese caso me quedo con el análisis de las tres cosas que yo puedo ofrecerle a la competencia, ¿verdad? En ese caso, pues, me quedé analizando y con eso me quedo, ¿verdad? Que en ese caso, pues, puedo ofrecerle yo calidad, una trayectoria de 80 años y una, lo que es una tecnología biomolecular. Entonces, con eso me voy a seguir analizándole. Gracias. Wow, 80 años, hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? Hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? A veces es lo que de repente uno necesita, ¿verdad? Algo de repente que indudablemente cuando hablamos de eso significa que ha podido sobrevivir a lo que es la trayectoria de todos los tiempos, ¿verdad? Hay empresas que no lo han logrado. Sí, ahí solamente hay que actualizar, así como se dice, ir actualizando cada uno de nosotros, ver cómo jefaturas, actualizarnos en todo, en marketing digital y en venta. Y eso es clave, Wendy, y eso es clave, la felicito, porque eso es clave, ¿verdad? Y eso es clave, la actualización es clave, la felicito. Y yo tengo algunos conocidos que tuvieron, en este caso, algunos amigos de mis padres, tuvieron algunos almacenes, que yo le digo los nombres, quizás por ahí le puede sonar, y lo cerraron porque no pudieron, en este caso, estar a la altura de los cambios, como dice Wendy, ¿verdad? Hay que actualizarse. Gracias, Lee. No, al contrario, Wendy, gracias. Es decir, ¿cómo hace usted para los cambios? Por ejemplo, cuando entró la pandemia, yo recuerdo, ya tenía 7, 8 años de estar en esto de la virtualidad. Algunos compañeros míos, profesores de otras universidades, me decían, estás perdiendo tu tiempo, ¿verdad? Te contratan porque quizás sos el único, pero eso no va a prosperar. En la pandemia fue cuando yo estuve mucho mejor porque no ofrecíamos el servicio claramente de mi empresa, pero... claramente para mí en todo lo que fue formación, yo, como le decía en este caso a la colega, necesitaba un hermano, ¿verdad? A Rosa María le decía, un hermano que no coma y que no pida nada, ¿verdad? Que no vaya a cobrar, ¿verdad? Necesitaba. Fue una etapa para desgracias de algunos, personas hubieron que murieron, ¿verdad? Pero para algunos en este caso fue una etapa donde ya estábamos preparados, ¿verdad? Y ahora le pregunto yo a usted, ¿cómo está preparado usted para la nueva dinámica? Porque estamos en una nueva dinámica. Recuerda estas palabras. La inteligencia artificial, de aquí a 2 años, si no hay límites que le pongan a nivel internacional, va a cambiar toda la fisonomía de venta, de marketing y completamente el establecimiento de una nueva estructura. Lo va a cambiar. Recuerde muy bien eso. Recuerde muy bien eso, y eso es crucial. Xiomara Elizabeth Gómez. ¿Cómo está, Xiomara? Hola, buenas noches. ¿Todo bien?
poniendo mucha atención. Veo que todo ha estado interesante. Y pues me llamó bastante la atención el último que usted estaba explicando, el que tiene como 5, creo que son en total, Delty for You. Me llama mucho la atención porque siento que está bastante completo y creo que una de las compañeras dijo como que uno depende del otro y es como que sí va, o sea, no podemos tener uno sin el otro, entonces todo va como que, o sea, todo junto, todo va de la mano. Pero pues como dicen mis compañeros, la personalización es bastante importante y eso nos va a llevar a cómo nos van a recordar. Entonces siento que cada pues emprendimiento tiene que llevar como esa personalización y cómo se van a definir. O sea, todo me gustó, la verdad, hoy estuvo muy interesante la clase. Gracias. Gracias a usted, Xiomara, porque realmente el objeto es que construyamos nuestros productos con eso. Por ejemplo, ahora hablaba con un community manager, que lastimosamente está muy devaluado los community manager a veces, no porque las personas no sepan, sino porque las empresas a veces no pagan. Pero lo analítico es indiscutible un elemento que debe estar presente. Entonces, no tome en consideración la mayor cifra, tome en consideración la menor cifra, porque esa es la que me conduce a saber por qué me va a recordar, por qué es que están pasando algunas cosas, por qué de repente le decía yo a esta persona, no recuerde, en este caso, qué es lo que usted fracasó. Lo suyo no importa, lo que importa es lo de la empresa, porque a veces, en este caso, cruzamos lo que es nuestro con lo que es nuestro emprendimiento, nuestra función, y eso en este caso debemos dejarlo a la par. Así que en este caso es importante, ¿verdad? Es determinante. No sé si alguien en este caso de los que no nombré, porque no los vi conectados, están ya conectados y poderles así colocar acá su asistencia, alguien que no haya nombrado y no haya participado. Pues si no... Ah, Cristina no la nombré, ¿verdad, Cristina? No. Yo creo que estos anteojos tengo que cambiarlos ya, Cristina, ¿verdad? Es un buen regalo para Navidad, para este servidor. Estos anteojos tengo que cambiarlos. Perdón por esta y por otra, Cristina. No se preocupe. ¿Con qué se queda? Pues me quedo con todo. Hace un par de meses me encontraba... laborando en un sector en el que me puse a reflexionar que es lo importante que es la personalización cuando hay un problema con el cliente, porque si cuando identificamos la necesidad del cliente a la hora de vender y digamos existe algún problema en el canal, por ejemplo, como ya nos identificamos con el cliente, ya tuvimos una atención personalizada con él, se hace menos grande como el problema, ¿verdad? Porque cuando ya el cliente se identifica por la personalización que se ha venido trabajando desde el principio, como la respuesta, ya para resolverle el problema al cliente, aunque sea solo para escucharlo, ¿verdad? Ya es sumamente fácil, porque como el cliente ya se identificó y ya la personalización de la atención partió desde el principio, entonces ya todo el problema que pudo haber ocasionado en el canal se solventa de una manera más ligera. Entonces, me quedo con la personalización y pues eso, nada más. Gracias, Cristina. Tienes razón. La personalización es una llave. Es una llave determinante. Con certeza se lo puedo decir. Un abrazo. Gracias. Ya vi pasar las pupusas de algunos que me están levantando la mano así. Es porque ya pasaron ahí las pupusas, ¿verdad? 9-1, ¿verdad? Gracias. Siempre es un honor para mí estar con ustedes. ¿Verdad? Muchas gracias por conectarse, por conectar su cámara, ¿verdad? Les deseo una buena noche. Nos vemos mañana. Mañana les tengo una sorpresa. Por favor, vean su plataforma, hagan su evaluación de la plataforma y por favor, no olvide siempre que la formación no es una opción, es una necesidad, ¿verdad? Así que se les aprecia mucho y se les respeta mucho. Feliz noche y buen provecho. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.